Let's have tech and go. Yeah, man. Wow. Yeah. All I need is you, baby, baby. Welcome to Colombia. What's up, guys? Hola, ¿cómo estás? Okay, so this video is really funny. I told her the idea. Okay, yo hablo en inglés. Este video es muy chévere, muy como divertir. Porque yo hablo con tu esta idea. Tú hablas, okay, no hay problema. Okay. Pero. Todo inglés yo habla es buena cosa, no mal a ti, sí. No mal a mí, okay. Es, sí. So she doesn't speak English, so I'm telling her, everything I'm gonna speak is good, nothing bad, everything is good, good, good. Hey, ¿cuál es tu nombre? My name is Diana, mucho gusto. Mucho gusto, Diana. So, Diana, ¿cuántos años tienes? 19 años. Yeah, she's 19 years, and ¿cómo nosotros conocimos? Nos conocimos en Tinder. En Tinder. So, yeah, I knew Diana through Tinder. Y yo I have to speak more of Spanish to make her comfortable. ¿Cómo yo hablo como? Yo necesito hablar español para ti sentir bien. Pero mis seguidores no hablan mucho español. Entonces ellos puedan sentir como mal, o por favor, hablan inglés. Entonces yo mixa, es una mezcla. Sí. So I have to mix everything because I want to make her feel comfortable what I'm talking about her. At the same time, I want you guys to understand what I'm saying. For those who don't speak Spanish. But I have to speak Spanish to make her feel comfortable. ¿Cómo yo hablo español? Para tú entiendes que yo hablo. Ok, entonces tú me traduces ahí. Exacto. So we met in Tinder, and this is our first date of Tinder. And nuestra primera cita. La primera cita. ¿Cómo tú piensas de Marwa? I want to ask her what she thinks about Marwa. Es nosotros conocimos poco, casi 2 horas ahora. Sí. Sí, like 2 hours now. Pero, ¿cómo tú piensas? Bueno, me parece muy chévere. Mm-hmm. ¿Cómo te digo? Mm-hmm. Nuestro like encuentro. She feels good. Yeah. Nuestro encuentro es muy chévere, muy bonito. Una gran persona. Oh, man. She said, like, I'm a very nice guy. Gran persona is really, like, really nice person. Not really nice, but more when you have many qualities, you know? Mm-hmm. ¿Qué? No, es chévere conocernos. Uh-huh. Nunca había hecho esto. So she has never been on YouTube. It's her first day on YouTube. She's very shy too. Como tú eres muy poco shy, es como. Pena. Shy. Sí, soy un poco nerviosa. 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 Pero. Ajá, pero. Pero. Yeah, but you know, me gusta. She likes, yeah, she likes. Like, yeah. Like yeah, she likes yeah. It, yeah. Okay, ¿cuál cosa para hacer aquí con primera cita de Tinder? En la primera cita de Tinder estamos transmitiendo en YouTube. Oh, yeah, fácil. Una transmisión de YouTube, mm-hmm. Conociendo personas nuevas. Okay, pero. ¿Tú quieres, por ejemplo, qué cosa en tu mente tú tenías en esta cita? En esta cita que tenía en mente. Uh-huh. What does she have in mind about these dates for today? Like, ¿qué tú quieres nosotros hacer? What does she want us to do? Bueno, quisiera salir de pronto mañana o pasado mañana. Seguir saliendo a conocer la ciudad, porque yo obviamente también conozco muy poco, sería chévere conocer, grabar. Oh, so she's saying, wow, she, yeah, increíble. She's saying like this,
should want us to do another date tomorrow and also go out, get to know the city, which she really doesn't know. She does not know the city so much as she says. And also she's saying it's just nice, like we're going out and filming and something like that. Yo traductor que tú hablas, okay? Okay, sí, yes, obviamente. Sí, yeah. Poco inglés. Yeah, she speaks little English, poco. Pero, ¿tú aprender? Sí, obvio, quiero aprender inglés. Yeah, she wants to learn. Entiendo pocas palabras. Oh. Good morning, good night. Okay. You like me. Okay. So she understands just a little of that. ¿Cómo tú sentir cuando tú conocer gente, pero gente no habla tu idioma? Me gusta. Me gusta porque hoy... No, por ejemplo, si yo no habla nada de español, ¿cómo tú piensas? No, se puede usar un traductor. Okay, so I was asking her what happens if she meets somebody who does not speak her language, that's Spanish, but she's saying you can always use translator. Mm-hmm. Traductor. Traductor. Y podemos igual salir, conocer, no sé. Pero usarlos. Usar un traductor. Traductor. Comunicarnos. Yeah. Y así igual podemos aprender. Tú vas aprendiendo frases, palabras en español y puedo ir entendiendo un poco más de inglés. Uh-huh. No todo tiene que ser como tan normal. ¿Entiendes? Que no, o sea, tú entiendes y yo entiendo y bien, no. La idea de conocer gente nueva es hacer cosas nuevas. Okay. So she says like it's not about like really if you come here and you don't understand her, not just her, but I was just asking her in general, and she's saying it's more being open mind and trying to understand the other, even if it's not 100%. It's all about trying to understand the other. Por ejemplo, si yo soy nuevo aquí, okay, es nuestra, la verdad, ese es yo con tú, es nuestra cita, primera cita. ¿Cuál es tu consejo a mí, por ejemplo, como una persona extranjera, yo quiero conocer cuáles cosas para hacer y cuáles cosas no para hacer? ¿Tú me entiendes, mi pregunta? Ok, bien. Okay, espera, yo traductor para mi gente. So I'm trying to ask her, like, I'm really new here, I don't know anything, and it's our first date, primera cita. What are the things to do, cosas para hacer, and the things not to do para no hacer? En nuestra primera cita, in our first date. Mm-hmm. Bueno, en nuestra primera cita, ¿qué podemos hacer? Uh-huh. Lo que podemos hacer. Uh-huh. Salir a cenar. Uh-huh. Puede ser. O te puedo enseñar un ambiente fresco. Ok. Que sí, gusta. O cómo podemos ir a un lugar más turístico. Uh-huh. No sé, un mirador o, uh-huh, o un tour de... Espera, yo traductor cuando tú piensas. So what she's saying is, in our first date, we can go to a very touristic place, a place with a very refreshing environment, super refreshing environment. And also, she says, we can go out and have some dinner and, you know, chill. Yeah, so you should understand this. This is the difference when you meet a normal girl on Tinder and you meet the other type of girl. Esta yo necesito explicar. ¿Cómo hay dos diferencias en Tinder, por ejemplo? Cuando tú conoces una chica buena, con muy buena atención, y otra chica son la otra lado. ¿Tú me entiendes? Como, oh, malas intenciones. Es como... Es física, es cosa como así, o ¿tú me entiendes? Interés. ¿Pero tú entiendes que yo hablo? Sí, o sea, me estás diciendo que... ¿Cómo Tinder tiene como dos partes? Exacto. Yeah. Entonces, sí, o sea, sería como primero conocer bien la persona, mm-hmm, sería conocerla más que todo en un lugar público, porque mm-hmm, no puedes ir a un lugar tan, ¿cómo te digo?, peligroso, ¿no? Okay. Uh-huh. Porque puede que no sea como muy conveniente, uh-huh, mucho peligro, mucho riesgo, uh-huh, no conoces muy poco, entonces la idea sería como hablar más con esa persona, conocer, uh-huh, un poco más para saber qué puede pasar y
si estás en, o sea, tú también debes sentirte como confianza con lo que estás haciendo. Sí. So what she's saying is, it's always very good when you, in the first date, you try to go in a public place because it gives each and everybody of you more of a confidence with each other, you know? Yeah, confianza, sí. Okay. ¿Cuál es la mejor actividad para hacer aquí en Medellín, por ejemplo? Bueno. What is the good activities to do here in Medellín? Hay muchas. Por ejemplo. Está, por ejemplo, ir a lugares con grafitis. Okay. Graffiti tour. So you can do a graffiti tour in Medellín. Yes. Mm-hmm. Está conocer el metro cable. Oh yeah, you can use the metro cables, you know, traveling. Those metro cables, yeah. Mm-hmm. Y no sé, de caminatas largas. Okay. Oh, you can also go like a walk, maybe in a river, Chaco, what is Chaco? Un río, lo mismo. Oh, it's, yeah, stream, yeah, in a stream, I think it means the same. no sé, se puede tirar parapente. Oh, parapente? Okay. Yeah, es paracaídas. ¿Qué es caídas? I don't know what caídas is. Paracaídas, te tiras de algo que en el aire. Oh, okay. Yes. Oh, okay. You can do like skydiving. Yeah. Oh, okay. See, skydiving. Excellent. Yeah, so you see, even if you don't speak Spanish, you have to understand, you have to be very sharp to imagine like, hey, what is she trying to express? And that's how you understand people. Pero, por ejemplo, es muy importante para mí conocer baila. Yes, exacto. Mm-hmm. So is it very important for me to know how to dance? Restaurantes. Mm-hmm. Buenas discotecas, mm-hmm. Lugares. Pero por ejemplo, si yo no sé cómo baila, ¿es una mala cosa? No. So if I don't know how to dance, what is it? No, mm-hmm. No es malo. Puedes aprender. Okay, pensé. So you can learn. Yeah. Exacto, para eso estamos conociéndonos, para interactuar, mm-hmm. y tener como entre sí un lazo que nos defina, mm-hmm. lo que nos está gustando hacer, si me entiendes, si tú no quieres hacer algo, obviamente no lo vamos a hacer. Okay, wow. Okay. So what she's saying is, like it's always good to know how to dance, but if you don't know how to dance, you can always learn. And also it's about you, what you want, because sometimes if you wanna do something, you just wanna do it. But if you wanna do something, you just wanna do it. So it's about sometimes you, what you want to do. Mm-hmm. See, yes, the video for you, lah. Uh-huh. Like the video is very easy. So that's how you go for a first date. Actually, ahora yo explico a ellos que yo nosotros hacer, ¿ok? ¿Qué? ¿Hacerío? ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Qué hicimos? Sí, ¿qué hicimos? Exactly, what we are doing right now. So, entonces nosotros, we've been eating, comer poco, y toma, y después nosotros sube este video. Toma este video, oh, agua, No, toma cerveza, no. Yeah, she's trying to be very specific, muy specific. Sí, ¿qué es tu? Agua. Como, no, nosotros no toma poca, nada de alica. It's agua, agua. So okay, we're having agua, out. Agua. Yeah, man, actually she's really nice. I just met her and I told her what I do. But actually, most of the time when I meet people, I don't tell them what I do. I just want to meet normal people. And when I meet normal people, maybe after some time, if they want to know what I do, I can tell them. But I don't use the card of social media or the card of YouTube or the card of Instagram to tell people, hey, you know, I do this and I want to. No, I just don't do that, you know. Yeah. But so far, she's very nice. So far, como es muy chévere. Nice. Yes. And also she's very calm, chill. Take your gafas. okay. Better take her gafas. Yeah, man. Wow. Yo pienso como tú eres muy bonita sin gafas. La verdad. No, mejor sin gafas. Look, Pero no veo sin gafas. Entonces. Oh. Okay. Yeah, she says, yeah, she looks beautiful with no glasses, but She can't see with no glasses. Gafas porque normal no veo, okay. No veo nada. Okay, entonces, ¿tú tienes algo, alguna, tú quieres hablar?
hablarte algo, no sé en especial qué, porque nunca he hecho eso, soy un poco nerviosa. Oh, like she has, so she doesn't have something more to say because she's new in these things, I mean YouTube and social media. She's a little nervous too, yeah. But you know, nervous, when they say nervous, in a good way, like excited, yeah. But yeah, okay. Okay. Ciao. Bye. Oh, tú tienes Instagram. Y sí, tengo Instagram. What? Dayana Plazas. Dayana, I'll put her Instagram on my Instagram. Please go on my Instagram. I'll post a video. Allá en mi Instagram yo sube un video contigo. Y sí, ellos seguiré de allá. Okay, bye bye guys. Bye. Thank you. Bye bye. Ciao. Yeah, thank you. Yeah, bye guys. All I need is you, baby, baby. Welcome to Colombia!